Son semillas frescas, recién sacadas de la naranjita. Esto creo que son mandarinas. Semillas frescas, semillas del fruto seco, que aparte ha menguado mucho su tamaño. Y no sé si eso es bueno o malo. Y ya el toque mágico final, su tapita de plástico. Muy buenas, pues estoy, hace un día buenísimo. Porque no hay ni una nube, hace solazo, pero estoy llegando a la parcela, mi parcela, se va por allí, y estoy viendo que está toda la hierba congelada. Eso aquí yo no lo había visto nunca, en esta zona. Donde tenía antes la otra parcelita, la antigua, ahí sí, porque es una zona hundida, que tiene un microclima y siempre tenía 3-4 grados por debajo del resto de la temperatura. O sea, salías a la carretera, tenías 4 grados más, y entrabas en mi casa y tenías 4 grados menos, o 5. Entonces allí sí helaba. Pero aquí no lo había visto nunca porque estamos en una zona mucho más alta, más expuesta, y la verdad es que no. La gente tiene que estar pensando que estoy loco y no les falta razón. Y esto es muy mala cosa para mis ficus, sobre todo para mis ficus. Los demás árboles les da un poco igual. A los olmos se les da igual. A los. Mirad. A los olmos les da igual. A los. Es que tengo el coche parado aquí en la carretera. A los olmos les da igual. A las coníferas les da igual, a los manzanos les va a venir muy bien, a los árboles de flor y fruto les va a venir muy bien, a los olmos precisamente les va a venir muy bien también, a los pinos, a todos. Pero a los ficus esto es lo que puede hacer que la hoja se queme y se muera. Tal cual. Y los malos no son los ficus que tienen muchas hojas. Los malos son los que tienen poquita hoja y tienen las ramas expuestas. Si esta escarcha duerme sobre la rama, es probable que la queme y que la pudra. Y que la pudre, que se muera. O sea que esperemos que haya sido algo así muy puntual. Hoy hace solazo. Esa es mi sombra. Y la verdad es que no hace mucho frío. O sea, yo no tengo mucho frío. Pero bueno. A ver qué pasa, ¿vale? Pues nada, voy a echar un vistazo. Voy ya para la parcela. Voy a ver cómo están mis arbolitos por allí. Mérito equivocado, hija. Es aquí, en el bujero. Acabo de llegar a la escuela. Poner al solecito, chiquilla. Y vosotros también. Para ver si están los ficus congelados. Pero no, tienen relente. Pero no ha llegado a helarse. Aquí no ha empezado a dar el sol todavía. Aquí está dando el sol allí, los primeros rayos. Porque es tempranito, pero no se ha congelado. Hace mucho frío, sí. Pero hace, bueno, marca el coche 1 grado, ¿eh? Que lo estaba mirando ahora, digo, pues a mí no me parece que haga tanto frío, ¿verdad? Yo cuando hace frío tengo más frío que nadie. Pero no noto yo tanto frío. ¿Será que? Bueno, y no será porque no hace humedad tampoco, ¿no? Es que es un frío seco, es mentira. Hace una humedad de muerte. Pero bueno, que no creo que haya nada que lamentar. Mira qué cosa más mona. Está sequerón por arriba, hoy tengo que regar. Hace tiempo que no riego. A los pinos les da igual, a los olmos les da igual, a la cebuche les da igual, los ficus sí se pueden resentir, el chirimén le da igual, la bugambilla, junípero le da igual, la westringia, fijaos hasta qué punto le da igual. O sea que, bien, nada que lamentar, creo. A no ser que los ficus me den una mala sorpresa. Al jingo le da igual, al olmo le da igual. Wisteria floribunda. El manzano ahora mismo está encantado de la vida. Me va a regalar una buena floración este año. Este ficus es africano. Se puede resentir. Y el más delicadito aquí, ahora que lo pienso, es el nerifolia. Que este es tropical, tropicalísimo. Pero, y claro, la historia aquí es que el mal aspecto no es inmediato. Esto dentro de unos días empezará a verse si se ha dañado la hoja o no. Que yo creo que no. Mira, ¿ves? Estas son las gatas listas. Ahí, poniendo el solecito. Cleo.
Es un poco más para allá. Bueno, lista, lista, lo que se dice lista. ¡Mary! ¿Dónde está mi Mary gorda? ¡Mary gorda! Bueno, pues ya está, ya está. Este vídeo no pensaba hacerlo, es algo totalmente improvisado, con el móvil en la mano. Que por cierto, venía yo pensando hoy de... ¿Dónde está Mary gorda? Ah, está ahí, bebiendo agua de lluvia. Ella tiene sus cacharros de agua, pero prefiere beber agua de lluvia de un cubre maceta. ¡Qué gato más salvaje! Eso es lo que tiene... ¡Uy! La puerta abierta. Bueno, voy a echarle de comer a esta gente. Y me pongo ya a hacer mis cositas, que tengo que descargar hoy 150 sacos. Y verás cómo entro en calor rápido. Y lo que me faltaba ya... Dos perros en la puerta. Y una lavandera blanca. Uno galgo. Bueno, galgo. Cruce. Y el otro... Es un perro chico, así, parece como... yo qué sé, medio... No, este es cruce, cruce de galgo, pero seguro, vamos. Qué suerte tengo, ¿eh?
Esto, que puede parecer un efecto de vídeo o algo así, no es más que mi reluciente calva evaporando. Así sudamos los humanos. Lo que pasa es que normalmente no se ve, pero oigo la temperatura y la humedad. Yo soy Hades. Chicos, traed vuestros traseros al brasero y dadles una olímpica paliza. ¿Se me ha apagado el pelo? ¡Qué máquina! This boy is on fire. Está gracioso, ¿verdad? Pues me voy a sacar las castañas asadas. A vuestra salud.